Damas y caballeros, con ustedes su programa Historias, las ciudades. Esta vez acercándonos ya no a una ciudad española, pero a una que tiene mucha historia. Con ustedes Constantinopla. ¿Y qué con Constantinopla? ¿Qué tiene que ver con Constantino? ¿Qué tiene que ver con Roma? ¿Qué tiene que ver con Justiniano? ¿Qué tiene que ver con Estambul? ¿Qué historia es esta tan asombrosa? La historia de Constantinopla. ¿Que no es Constantinópolis? Bueno, así lo han llamado, Constantinópolis. Mas también le han dicho Constantinopla. ¿Qué es esto? ¿De cuándo aquí? Mira, es que nos estamos acercando a una cultura muy especial. Nos tendríamos que enfocar en el Imperio Romano, hombre. Toca ubicarnos en el Imperio Romano de Oriente. Mira, es que no es fácil. Cualquiera hubiera dicho, vámonos a introducir en el Imperio Romano del Oriente. Pero es que el Imperio Romano del Oriente se llama Imperio Bizantino. ¿Y qué pasa? Que ha sido construida semejante a Roma. Oye, entonces, el Imperio Romano de Oriente, llamado Imperio Bizantino, ha sido construida semejante a Roma. ¿Y qué pasa? Bueno, nos estamos metiendo entonces en un lío muy importante, muy interesante. ¿Ha sido gobernado por quién? Bueno, por un procónsul. Bueno, pero no es un prefecto pretoriano, no, un prefecto urbano. He aquí un punto muy profundo, como lo es la forma de gobierno que emplearon en Roma. Pues dicen que fue gobernada por un procónsul que no era un prefecto. Entonces toca ver cómo así, porque vamos a querer averiguar lo que es un prefecto en Roma. Pues dice que había sido gobernada por un procónsul, más no por un prefecto urbano. ¿Cómo va a ser? Bueno, es que resulta importante los cargos que se le han asignado. Están hablando de los años 395 hasta los años 1204. Y después de 1261 a los años 1453. Qué interesante. Y que con ello, a ver, ¿qué tienes tú? Bueno, entonces estábamos que el Imperio Bizantino fue construido con la intención de ser semejante a Roma, porque por lo tanto, habían gobernantes que se llamaban procónsul por procónsules, pero no eran prefectos urbanos. Dice que no tuvieron tribunos, no tuvieron pretores, consultores, no tenían consultores. Esa es como una característica. Y tendrían entonces la particularidad de estar en medio de la época de Constantino. Constantinopla, nos acercamos a Constantinopla, ¿y qué? Pues toca hablar de Constantino, si no, no tiene la nopia, no tiene la nopla, la nota, no compagina la nota. Mira, mira, es que tendríamos que hablar del Imperio Romano y después lo que fue el Imperio Otomano, ¿ya? Son dos culturas en medio de esta que surge después del Imperio Romano. Imperio Romano, Constantinopla, Imperio Otomano. Es esa transición. Ah, es que tiene que ver una transición con otra. Ah, fue máquina. Esto está tremendo de desarrollar. De verdad que sí. Pero vengo con mucho entusiasmo. Esta oportunidad, Constantinopla. Constantinópolis. Bizancio. Ah, es que
Resulta que tenía el nombre también de Nueva Roma. Con razón, estás tan motivado. Pues Constantinopla sería una nueva Roma. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y qué? Mira, y no te he dicho casi nada. Ha sido construida sobre una antigua colonia griega construida por Bizancio. O sea, Constantinopla construida en una antigua colonia griega. Griega. Sí, fue construido sobre una antigua colonia griega construida por Bizancio, fundada por el señor Bizas, no Bizas con V, sino Bizas con B larga. El señor Bizas en el año 667 se encargaría de fundar esa colonia griega y Bizas entonces fue el gran fundador. Ah, qué interesante. Y así es. Mira, debido a la riqueza que poseían, la han llamado a esta ciudad en el siglo VIII. Mira, Constantinopla en el siglo VIII. La habían llamado la reina de las ciudades. ¿Ya? A eso nos estamos nosotros enfrentando, estrellando. A ambos lados del estrecho del Bósforo, no del fósforo, del Bósforo, en el estrecho del Bósforo que queda en Turquía, ¿qué vamos a encontrar? Pues la capital del Imperio Romano, es decir, Constantinopla, es decir, Bizancio, es decir, una ciudad griega, o sea, para que entiendan todo, una ciudad griega, capital de Tracia. Entonces están hablando de una capital griega, capital de Tracia, porte occidental. Y es que cuando hablan del Golfo, del estrecho de Bósforo, están hablando también de una cultura griega, donde está, bueno, la ciudad de Bizancio. Bizancio entonces está en el estrecho del Bósforo, donde está la ciudad, la capital, que es griega, llamada Tracia. Samotracia, no, Tracia solamente. Mira, capital de Roma. Nos vamos a acercar entonces a todo esto. Mira, es que para hablar de Constantino, para hablar de Constantinopla, ay, háblame de Constantino de una vez, rapidito. Mira, para eso nos ubicamos en dónde. En el Imperio Romano de los años 330-395, donde su fundador Constantino venció a su rival llamado Licirio. Oye, Licirio, tú te voy a vencer. Entonces lo venció a orillas del río Mármara. ¿Sí? Fue a orillas del río Mármara cuando Constantino venció a su enemigo. Y además logró la reunificación. Constantino, ¿qué hizo? Logró la reunificación del Imperio bajo su mandato. Wow. ¿En qué año? En el año 324. ¿Qué pasaría después? Delimitó entonces los parámetros de la nueva ciudad. Delimitaría también como logró la reunificación. También logró delimitar el perímetro de esta nueva ciudad, la cual llamarían la Nueva Roma. Y también con muchas ceremonias y algarabías. Siendo el mismo Constantino quien traza su perímetro con una espada. Imagínense ese simbolismo, ¿no? Que Constantino trazaría el perímetro con su misma espada de su mano. A modo de fundador griego. Entonces, a modo de fundador griego, Constantino trazó con su espada el perímetro de la ciudad, de la nueva Segunda Roma. Esto surge como también algunos ritos paganos de hierofantes y pretextato. También habían esos ritos paganos, ok. ¿Qué más tenemos? Bueno, tendríamos que hablar de Constantino. Sí, sí se puede hablar de Constantino o no. Sí, sí se puede seguir hablando un poco de Constantino. Pues mira, Constantino observó
el potencial estratégico de la ciudad de Bizancio, ¿sí? La que quedaba en el Golfo, en el estrecho de Bósforo. Entonces Constantino miró y observó el potencial de la ubicación geográfica. Entonces estaba pensando Constantino y vio esa ciudad de Bizancio, cuya capital era una ciudad griega llamada Tracia. Entonces eligió Bizancio como centro de su poder, como centro estratégico, como lugar. Y entonces también pensó en reconstruir Troya. Pero es que Constantino estaba entre Bizancio o Troya. Caramba, me voy con los troyanos. Me voy con los de Bizancio. Bueno, se fue entonces con Bizancio. Por su estrategia geográfica, pues estaría vinculando Europa y Asia. Entonces, ¿qué nos haría quitarle esto de su cabeza? Para poner una réplica de su cabeza en una estatua. Es que él era sensacional. Le pondría su cabeza a una estatua. Entonces le quitaría la cabeza a una estatua para hacer una réplica de su cabeza y ponérsela después en una estatua. Eso era un personaje fantástico. Constantino. Sí, eso hacía de Constantino un jefe. Una construcción y un asentamiento muy importante. ¿Por qué? Porque habrían nuevas murallas en el año 324. Habrían 6 años de arduo trabajo haciendo las murallas para finalizar con certeza este trabajo. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues tenemos que el señor Limayo, pues fundaba la ciudad por Constantino. Y habían también ritos, tradiciones que durarían 40 días. Hágame el favor. Ritos tradicionales con una duración de 40 días. Oiga, qué interesante. Vamos a hablar entonces también de celebraciones. ¿Y dónde se llevarían estas celebraciones? En la ciudad de Constantino. Mira, para eso habían hipódromos. Desde el año 203. Ya habrían hipódromos donde se celebraban reuniones, tradiciones, tribunales en el hipódromo. Y también fue esto por Septimio Severo. Bueno, fue construido por el señor Septimio Severo. Mira, dicen que 50.000 personas, como la sede de homenajes a los patrones también. Era este hipódromo muy importante. Oye, ¿quién iba a imaginar que en estos hipódromos, pues sí, se llevarían a cabo las batallas entre los guerreros? Bueno, también las costumbres de Roma, pero también aquí habían batallas entre dos bandos, que te traerían carros. De los dos bandos, los azules y los verdes, se atacaban. En el hipódromo pasaba esto. Mira, es que el hipódromo sería entonces como esa plaza central. Y además tendría un obelisco, como muy simbólico. Entonces tú ves un hipódromo, una plaza central, que tendría un obelisco en el centro. Entonces no era un teatro romano. No. Era una plaza Constantinopla, de Constantino, donde se caracterizaría por un obelisco que pertenecería a la dinastía egipcia de Tutmosis. Habrían realmente dos obeliscos que estaban en el centro de la pista, de este hipódromo. Ya que no sabes, también había un desfile de una imagen muy importante para ellos, que era su personaje de la ciudad llamado Tiche, o Fortuna, llamado Tiche, con Y, Taiche, y Fortuna. Entonces hacían que el personaje de la ciudad desfilara en estos hipódromos. ¿Qué pasaría? Estas ciudades de Constantinopla pues tendrían 30.000 habitantes. Y luego se convertirían en la población más numerosa del mundo. Mira, acá construyen Santa Irene.
Aquí enterraron al emperador de la iglesia. Y iglesia en cuanto a que es iglesia y un mausoleo. Esto es interesante, muchachos. Mira, ¿qué más tenemos por aquí? Resulta que ya habíamos hablado de esto, pero lo vamos a recordar. El Imperio Bizantino fue construido semejante a Roma, ¿no? Y habían 14 regiones. Y esto, 14 regiones con suelo itálico, que tendrían la particularidad de tener cero impuestos. Habían lugares especiales como lo es el Capitolio, como es el Foro, como es el Senado. ¿Qué pasaba en el Foro? Pues se emplazó la estatua de Apolo. Y esto hablaría de una ciudad embellecida porque traerían la estatua de Apolo. Y traerían también, en medio de las colinas, también tendrían senadores llamados Clarísimos, Clarísimus, Clarus. Entonces también tenían a los senadores, que se llamaban Clarus. Y también carecerían de lo que se llamaba la panoplia, es decir, los organismos u oficinas administrativas para regular la alimentación, para manejar situaciones de policía, de estatuas, de templos, de acueductos, de alcantarillados, de obras públicas. Entonces, esa panoplia, tan importante en la antigüedad, pues era la encargada de casi todos los eventos culturales, además de algunas obras de patrimonio, como son, bueno, los encargados de regular lo que es la política, los policías, las estatuas, los templos, el acueducto, el alcantarillado, obras públicas. Entonces, dicen que han saqueado la costa y han traído la capital para implantarla. Entonces, ¿qué pasaba con Constantinopla y esa idea de Segunda Roma? Trasladan mosaicos. ¿Desde dónde? Esculturas, ¿desde dónde? Desde Atenas, desde Éfeso. Traen obeliscos, como el obelisco, los dos obeliscos que estarían en el hipódromo. Traen mosaicos, traen estatuas de Grecia, de Atenas. ¿Qué? Mira, Constantinopla, gracias a Sócrates, es conocida como la Segunda Roma. La Segunda Roma. Constantinopolis es una ciudad ¿de quién? De Constantino. En el año 330. ¿Listo? Ahí vamos, moviéndonos en todos los aspectos. Es importante hablar de Constantino, que convirtió la capital, debido a una posición estratégica que puede ser geográfica, pero era un punto de encuentro realmente entre Europa y Asia. ¿Listo? Tenemos que había un lugar muy importante. Estaría entre el Cuerno de Oro y estaría entre el Mar Mármara. Ah, esos son los límites, el Cuerno de Oro y el Mar Mármara. Listo. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, tenemos que nos vamos a ubicar en el Estrecho de Bósforo otra vez, ¿listo? Mira, es que en el Estrecho de Bósforo queda en Turquía, ok. Estrecho de Bósforo en Turquía. Pues existía anteriormente una ciudad llamada Rumelía. Bueno, esta ciudad antes existía, después creo que ya no porque había agua. Era el Estrecho de Estambul. Estambul entonces queda en ese Estrecho de Bósforo. El Bósforo es el Estrecho de Estambul, más bien. Y aquí nos vamos a ubicar también donde se va a oficializar la Constitución romana, otomana, perdón. Bueno, entonces están vinculando lo que es Constitución romana con la Constitución otomana. Entonces los otomanos definitivamente no iban a seguir a los romanos. Pues
Digamos que ya se habían estandarizado entre norte y occidente, eran dos culturas. Entonces, olvídate, no había constitución romana en los otomanos. Entonces, el estrecho de Estambul nos va a hablar del mar de Mármara, que sería conocido también como el mar menor. ¿Qué pasa con el mar de Mármara? Marmora. Mar de Marmora. Pues mira, une las aguas del Mar Negro con las aguas del Mar Egeo. El Mar Marmora iría. Uy, no te lo puedo creer, ¿se parece? ¿Saben aquí? Uy, no, no puede ser. Mar Negro une el Mar Negro. Imagínate un mar que una el Mar Negro con el Mar Egeo. Buah. Parecido al cruce que tuvieron que hacer los cristianos, los de Israel, para pasar el río en seco. Y dice que llegarían a la tierra prometida. Pero aquí resulta que están hablando de un mar que une el Mar Negro con el Mar Egeo. Esa zona es por donde pasarían el pueblo de Israel. Tal vez me equivoque, pero sí tiene mucho, mucho que ver. Venga, venga. Queremos saber más. Mira, es que estamos tratando de vincular Constantino, quien había sido proclamado, bueno, proclama sus tropas. Es un emperador romano. Emperador de romanos. Y gobernó Roma cuando estaba en constante crecimiento. ¡Wow! Pero es que esta ciudad de Constantinopla, pues después tendría momentos en que los latinos, el imperio latino vendría a estorbar un poco, a hacer de las suyas, pero no tendría éxito en su reinado el imperio latino. Entonces, después del imperio latino vendrían los otomanos a reconquistar la ciudad. Estas son como las perspectivas que nos brinda esta hermosa ciudad de Constantinopla. ¡Wow! ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto sí es interesante. Venga, mira, es que la ciudad de Estambul, por los vikingos, sería bautizada, ¿sabes cómo? Miklogoth. Mira, los vikingos la iban a bautizar Mikalagarth. Y Calagart. Es una gran ciudad con un nombre de Guardia Varega. Esta es la guardia personal de los emperadores. ¡Wow! Guardia Varega, guardia personal de los emperadores. ¿Quién diría cómo es la Roma? Se distribuirían gratuitamente los víveres, los alimentos y las ciudades. ¿Quién diría que se iban a distribuir gratuitamente los alimentos y los víveres, como en la antigua Roma? Ah, eso sí es identidad. Es una historia de ciudad, amigos. Aquí tenemos entonces un pequeño acercamiento a la ciudad de Constantinopla, su historia, su acercamiento. Viene justo con el imperio que formaría Justiniano. Mira, es que Justiniano también nos va a hablar de mucha historia. Que aquí hay mucha historia. Mira, Justiniano el Grande, llamado Pedro Sabaccio Justiniano. Mira, este nos va a hablar de la restauración del imperio. Mira, con Justiniano primero vamos a hablar mucho. Él estaba en el año 487. Año 565. Es que este pibe, es que Justiniano tendría también quien escribiera su historia. Tenía un historiador, al cual conocían con el nombre Procopio de Cesarea. Este señor Procopio de Cesarea, pues sería el historiador de Justiniano primero, y dicen que sentiría rencor por Justiniano y su esposa llamada Teodoria. Teodoria, ¿no? Teodora. ¿Y qué? Mira, es que este pibe llamado Justiniano I
Dice que nace en la ciudad llamada Tahor. ¿Sí? Tahor. Tahor, conocida como Taurecium. Tahor es la ciudad que quedaba al norte de Macedonia. Ahí nació Justiniano, en una ciudad de Macedonia al norte. Y mira que en Macedonia tienen la particularidad de que se habla la lengua. Bueno, un lenguaje se habla en albano, en el lenguaje de Albania. Pero proviene esa lengua de Macedonia del lenguaje búlgaro. Los búlgaros, no, Macedonia viene del lenguaje de los búlgaros, pero finalmente en Macedonia se va a hablar en albanés. Mira, es que Justiniano nos va a dar la declaración de una Justiniana prima. Mira, es que para hablar de Justiniano, se tendría que hablar de la recuperación del Imperio Romano. Se tendrían que hablar de muchas cosas. Como una personalidad adelantada en la época antigua. Como una personalidad adelantada la iban a conocer. Justiniano, una personalidad adelantada en la edad antigua, tardía. ¿Cómo es eso de edad antigua tardía? Mira, es que la edad antigua tardía va a reunir lo que es la edad antigua de la edad media y va a generar un impacto sobre los demás. Pues su administración iría más allá. Entonces Justiniano con su administración iría más allá de las fronteras con Justiniano en su administración. Mira, qué interesante. Justiniano nace en Tahor, en el año 483, en un castillo llamado el Castillo de Baderiana. Esto quedaba ubicado en una villa moderna de Bader. Bueno, que había sido destruido bajo un terremoto, esta villa moderna donde nacería Justiniano. ¿Qué pasaría? Que en el lugar donde nace Justiniano es en un castillo, es en una villa de Bader, pero luego un terremoto lo iría a destruir todo. Pero luego, ¿qué pasa? Esto es una particularidad. Así como Constantino tendría su particularidad, la de poner su cara en una estatua, pues Justiniano simplemente, como gesto de amabilidad y de gratitud con la ciudad, volvería a reconstruir el lugar donde fue, donde él había nacido. O sea, estaría reconstruyendo la parte de Bader, del Bader, en el castillo donde él nacería, en el valle, en la villa. Es que Justiniano iba a reconstruir el lugar donde él nació. Eso es interesante. Mira, es que, mejor dicho, si te contara, tenemos que en el lugar donde él nació era una ciudad llamada Tahor y esto quedaba al norte de Macedonia. Había un asentamiento fortificado en la época romana del Oriente. ¿Sí? Había sido descubierto por el señor Arthur Evans a finales del siglo XIX. ¿Listo? Era una ciudad de la Mesía, la ribera del Aemus. Entonces, es un asentamiento fortificado, digamos, un lugar donde nace el señor Justiniano. Pues dicen que es una antigua región de una provincia romana del Mesía superior. ¿Ubicada dónde? En los Balcanes, al sur del río Danubio. Esto es lo que hoy se puede conocer como Kosovo, como Serbia Central. Entonces nos estamos ubicando en toda esa ciudad macedonia, Tahor, donde nació Justiniano. Es una región, dicen que es un, bueno, la ciudad de la Mesía, ¿cómo así la ciudad de la Mesía? Es una provincia romana del Mesía superior. ¿En dónde quedaría ubicada? Ubicada en los Balcanes, donde hoy se conoce Serbia, Kosovo y algunas partes septentrionales de Macedonia. Listo. Vámonos. ¿Con qué? Esta vez, Justiniano el Grande, emperador del Imperio Romano del Oriente. Entonces nos vamos con Justiniano y el Imperio del Oriente.
En el año 527, por favor. Durante su reinado, él buscaría revivir grandes momentos del Imperio Romano. Entonces el señor Justiniano se encarga de la grandeza del Imperio Romano, de revivir esa grandeza que vivió el Imperio Romano clásico. ¿Sí? Y también buscaría reconquistar algunos territorios perdidos del Imperio Romano del Occidente. Oye, están hablando de Justiniano y después dicen que es el emperador del Imperio del Romano del Oriente. Y después dicen que va a reconquistar territorios del Imperio Romano de Occidente. Hágame el favor, este señor personaje. ¡Wow! Interesante, emperador del Imperio Romano del Oriente, que busca después reconquistar gran parte del territorio perdido del Imperio de Occidente. Sí, mira, es que el señor Justiniano no solo era un pibe, era un tipazo, porque hablaría de la forma como surge esas reformas del Imperio Romano. Esto es lo que nos habla de una distribución del poder. Esta distribución del poder sería muy respetable, pues abarca cinco periodos. Sí, cinco periodos debido a que habrían también dinastías, debido a que estarían hablando también no solamente de cinco periodos y de dinastías, sino que estarían hablando de una unión entre Oriente y Occidente, entre dos gobiernos que bajo el mando de la figura de Augustos, entonces había un Augusto para el Oriente y otro Augusto para el Occidente. Sí, también hablarían que se iban a concentrar, las fuerzas militares se iban a concentrar y habría una administración civil, había un sistema fiscal y monetario, habían las figuras del emperador y se distribuía el poder, ¿ya? Y para mejorar los ataques contra los usurpadores, cada uno era libre de aplicar sus propias políticas. El tema de legislar los territorios, el tema de que hubiere una separación. Cada uno tendría sus propios matices entre Oriente y Occidente, matices culturales. Y con decirte que el Imperio Romano de Oriente, pues hablaría en griego, ¿ya? Por eso es que estábamos hablando de la importancia de Tracia. ¿Cómo así que Tracia? ¿Sí? Siendo una capital griega, ¿cómo así? Mira, es que el Imperio de Oriente, pues hablaban griego. En cambio, el Imperio de Occidente hablaban en latín. Entonces están hablando de un señor comandante, gobernante, bueno, señor Justiniano, tendría entonces que la idea de que la idea es restaurar un imperio donde hablarían tanto griego como latín. Mira, es que están hablando del Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Habrían, dicen que, digamos, 24 años, y serían gobernados por un solo gobernador, o sea, un solo gobernador durante 24 años, ¿ya? Tremendo. ¿Quién unifica en una sola persona? Logra unificar el control de todo el imperio romano. Así que están hablando de una restauración de imperio. Sí. Y además están hablando de cinco periodos que son de tiene que ver con las dinastías. Vamos a ese primer periodo, a ese primer momento. Tiene que ver con la dinastía. Y tiene que ver con la palabra tetrarquía, la tetrarquía. No la tri, sino la, no la penta, sino la tetrarquía. En el año 284, duraría hasta el 312. El primer momento de la tetrarquía con Diodeciano. Pues mira, es que este Diodeciano, Diocleciano, dice que Diocle, dile Diocle. Diocleciano establece las reformas y también iba a garantizar todo el territorio de Persia.
Entonces está estableciendo reformas, está además ganando territorios en Persia. Este Diocleciano entonces era importante porque establecer reformas por una parte, por otra parte, estaría ganando el territorio de Persia. Mira, además intentó suplantar un sistema sucesivo ordenado y estaría dejando a un lado, bueno, a un lado lo que sería lo preferible dentro de una dinastía. Entonces el señor Diocleciano dejaría a un lado las dinastías y generaría también esto, guerras civiles. Ay, es que estaban rompiendo con las dinastías. Eso generaba guerras civiles. Hasta que Constantino I calificó todo bajo el imperio. Entonces estás diciendo que primero es Justiniano antes que Constantino, sí. Entonces primero resulta que era el señor Justiniano para poder hablar de las cinco de periodos de distribución del poder del Imperio Romano de Occidente. Entonces, ¿quién es el que vive los cinco periodos de dinastías, de distribución del poder? ¿El Imperio Romano de Oriente o de Occidente? No, es el Imperio Romano de Occidente, el que vive esos cinco periodos. No me cuentes, sí. Y el primero de ellos sería entonces el tetrarca. Tetrarquía. La segunda ya estarían hablando de una dinastía llamada la dinastía constantiniana. Entonces están hablando de la importancia de Constantino, con decirte que habría entonces un periodo de dinastía constantiniana. Desde el 312 hasta el 364. Dinastía constantiniana. ¿Y qué? Pues aquí, como hablan de Constantino, como una nueva nación, un nuevo imperio, estarían naciendo un nuevo imperio Constantino. Entonces, esto sería durante la segunda etapa, segundo periodo del Imperio Romano de Occidente. En la dinastía constantiniana, del 312 al 3 64. Habría un abandono del politeísmo. Estaban abandonando el politeísmo romano. Una nueva ciudad que necesita abandonar el politeísmo romano para concentrarse, obviamente, en el cristianismo. Hay una norma muy, muy clara. También rechazaban las invasiones germanas del otro lado del río Danubio. Mira todo lo que pasaría entonces durante una dinastía de Constantino, que hablaría entonces que se iba a hacer una nueva ciudad, una segunda Roma, pero tendrían que abandonar el politeísmo, muchachos de Roma, hay que abandonar el politeísmo para enfocarse en el cristianismo. Sí, también hay que abandonar las invasiones germanas. O sea, hay que rechazar toda invasión germana del otro lado del río Danubio. Hay que entonces mejorar alianzas. Vea, el asunto es este. Constantino tenía claro todo, diciendo, vamos a mejorar las alianzas. ¿Con quiénes? Con los francos, con los alamanes, con los del Burgundio. Hágame el favor, alamanes. Uno de cuando aquí tiene a la mano a los alamanes. A los del Burgundio. Hágame el favor, los del Burgundio, ¿de dónde son? ¿De Burgos? No, eran otras naciones, así como los francos. El caso es que en esta época, la dinastía de Constantiniana, de Constantino, pues se crea un nuevo imperio, se renuncia, se abandona el politeísmo romano para enfocarse en el cristianismo, y este es el motor para rechazar invasiones germanas del otro lado del río Rin, para mejorar alianzas con sus vecinos, con los francos, con los alamanes, con los burgundios. ¡Wow! Excelente. Muy, muy excelente. Sí. Entonces después viene la dinastía valentiniana. Después de la dinastía constantiniana, viene la dinastía valentiniana del 364 al 394. Sí, ¿y qué hay en esta dinastía valentiniana? Pues mira, que se alcanza la máxima producción. Después de mejorar las alianzas con los francos, con los burgundios, los alamanes, ¿qué viene? Como si hicieron alianzas con sus vecinos, es lo que viene cuando uno hace una buena alianza con sus vecinos.
Tiene la máxima producción. Ah, bueno, eso es lo que traes. Es buena, bonita enseñanza. Mira, además, el cuarto periodo. Veníamos del primer periodo, tetrarquía, con Diocleciano. La segunda dinastía con Constantino, con dinastía constantiniana. La tercera dinastía valentiniana. Bueno, por mayor producción con las alianzas con los vecinos. Cuarto periodo, dinastía teodoriana. Bueno, de Teodora. O teodoriana, simplemente. La dinastía teodoriana. Bueno, estarían hablando de invasiones de pueblos, de los bárbaros, que los vikingos, que los bárbaros generarían crisis con sus invasiones. Mira, es que vivían al norte del Danubio. Y estos usurpadores bárbaros pues tendrían la intención de hacer usurpación durante 6 veces, 6 intentos hubo de usurpar. Mira, es que esta dinastía teodosiana, bueno, nos puede hablar directamente del señor Teodoro o de la esposa de Justiniano Teodora, pero va a estar al mando del señor Flavio Aecio Justiniano. El señor Flavio Aecio. Pues sí, el señor Flavio estaría en el año 433 al 454. ¿Y qué pasaría? Pues sería el general romano del periodo final. Este señor Flavio Aecio sería el último general romano en el periodo final del Imperio Romano de Occidente. A eso llegamos en el cuarto periodo, a tener al general militar, al general que estaría en el último periodo final del Imperio Romano de Occidente. Este dirigió la defensa del imperio contra los ataques de los pueblos bárbaros, el señor Flavio Aecio. Mira, es que tras la crisis de las invasiones de los bárbaros, que vendrían del norte de Danubio, y tras 6 intentos de usurpación, entonces Flavio Aecio también consiguió estabilizar la situación. Pues había perdido la mitad del escrito. La mitad del ejército se había perdido de campaña. Se habían reducido los ingresos fiscales. Se había abandonado la tierra de Britania. Pero, menos mal, dicen por ahí, asume 4 reinos bárbaros. Después de esas invasiones de los bárbaros, pues, ¿qué queda? Pues vamos a asumir el territorio de los bárbaros, ya que estuvieron en mucha usurpación. Estaban usurpando los bárbaros. Que le tocó a Flavio Aecio. Vamos entonces a asumir esos territorios, de esos reinos bárbaros, ya que no saben cómo llamaron estas tierras antiguas de los bárbaros que intentaban acechar al Imperio Romano de Occidente. Los iban a llamar, bueno, unos territorios los llamaron los suevos, otros territorios llamarían los vándalos, otros territorios serían llamados los visigodos. Otros territorios llamados los burgundios, ¿ya? Antes, 4 territorios de las invasiones bárbaras. Entonces los bárbaros estaban ahí pirateando, pirateando la zona. Entonces llegó Flavio Aecio y decidió asumir estos 4 reinos de bárbaros y los puso y los llamó suevos, vándalos, visigodos, burgundios. Además, súmale que habían recursos magros disponibles. Entonces, con esos recursos, ¿qué iba a hacer? Iba a ayudar con la ayuda de los hunos y con la ayuda de esas contingencias de los hunos. Entonces, Flavio Aecio pudo contener esa expansión de los bárbaros y bautizó esas tierras, 4 tierras. Y pudo mantener al ras, al pueblo del Rin. También pudo hacerle frente al señor Huno, al señor Atila. Entonces Flavio Aecio pudo detener a los ataques de los hunos con Atila. Y no pudo revertir la situación como era antes.
Ay, pobre. Después de todo esto, llega el quinto periodo, llamado la dinastía de los cinco periodos. No, la dinastía donde gobernaron nueve emperadores en 20 años. Mira, este último periodo del Imperio Romano de Occidente, donde se distribuye el poder, ¿no? Mira, es importante entender que eran nueve emperadores durante 20 años. Mira, es que habría una pérdida de territorio, así, inolvidable, una pérdida de territorio, llaman ellos de no retorno. Pues mira, que los vándalos se hacían notar. Pues los vándalos tomarían el norte de las costas africanas, de las provincias africanas. Entonces los vándalos estarían al norte de África y se aprovecharían de los ingresos que entrarían por el norte de África. A esto súmale que también vendría un golpe de estado del señor Flavio Odoacro. Oye, entonces todos tenían el sobrenombre de Flavio, así como... No era el César, no era el Flavio. El Flavio Odoacro era un ciudadano romano, entonces le pondrían Flavio. Odoacro. Mira, el señor Odoacro nos lleva a la región itálica y nos hace conocer el reino de Italia. Señor Odoacro. El reino de Odoacro en el año 486. Haciendo que el Estado se establezca por el señor Gerulo Odoacro, tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, Gerulo Odoacro sería el grande en Italia. El señor Odoacro en Italia, pues estaría tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Pues muere él, ¿sí? En el momento en que cae en manos de los ostrogodos y estos ostrogodos vendrían de mano de Teodorico el Grande. ¡Ja! Entonces, si ¿sí ven? Llega el señor Teodorico el Grande y viene matoneando al señor Odoacro, quien nos llevaría entonces a un reino de Italia, por favor, ya que estamos en toda la zona. Ok, y hasta aquí puede ser una bonita introducción, pues tenemos mucho que aprender en cuanto a el Imperio Romano de Occidente, pues cuál era su estructura gubernamental civil. Mira, pues es que nos están acercando a muchos temas en una estructura gubernamental civil. En este caso, el jefe del Estado no es el presidente. El jefe del Estado es el emperador y toma absolutas decisiones. Y a esto súmale algo llamado el consistorium. Entonces el emperador no estaba solo tomando las decisiones absolutas, sino que existía el consistorium. Y además era asistido por los prefectos o los ministros, los prefectos del pretorio. Porque sería importante conocer que estarían al comienzo de la cultura romana los procónsules, bueno, pero el emperador se iba a apoyar en los ministros, el presidente se iba a apoyar en los ministros, es decir, el emperador se iba a apoyar en los prefectos del pretorio. Entonces estos prefectos serían como esos altos funcionarios, bueno, que eran de los comandantes de la guardia, ok, tendrían el cargo de función legal y administrativa, ok, y también el señor Augusto inventaría este cargo de la prefectura, no de la jefatura, sino de la prefectura. La prefectura fue inventada por el señor Augusto. ¡Ey, Augusto, te debemos la prefectura! Ya, bueno, ya es que estos prefectos se encargaban de los asuntos legales y administrativos, se encargaban de la administración de justicia en la ciudad. La máxima autoridad judicial, los prefectos, los ministros. Máxima autoridad judicial. ¿Y qué? También acompañaban
muy bien acompañados por las fuerzas privadas, acompañados por los generales de los romanos en las batallas. Pero los ministros andaban muy bien y eran llamados los prefectos. La prefectura fue un cargo inventado por Augusto. Y existen varios prefectos. Los prefectos del pretorio. Ok, estos son los más duros. Pero también estaban los prefectos de Anona. ¿Y cómo es esto? Pues mira, ellos se encargan del funcionamiento. ¿Sí? Encargados de suministrar el alimento a la ciudad, lo que eran los trigos y los cereales, se lo debían al prefecto de Anona. Los prefectos de Anona iban a suministrar el alimento en la ciudad, lo que más que todo era el trigo y el cereal. Mira, es que los prefectos sería como esa dignidad romana. Te dicen, ¿a qué hace relación la dignidad romana? A los prefectos. Sí. Es que esto estaba ya apoyado en una ley llamada la ley de los siete partidos. Es que los prefectos, también habían prefectos de los vigiles, no de los viles, sino de los vigiles. Y que los prefectos tendrían el objetivo de dirigir las fuerzas élites de la guardia pretoriana. Entonces los prefectos, ministros, dirigen las fuerzas élites de la guardia pretoriana. También siguen al rey con la corte, pero no es la corte jurídica, sino es una cohorte, como una unidad militar. Una unidad militar llamada cohorte, cohorte, una unidad táctica con un solo tipo de soldadura, el ejército romano. El ejército romano andaba muy bien. Pues no tenían una corte, tenían una cohorte. Pues no tenían ministros, tenían prefectos. Mejor dicho, ¿hasta cuándo era esto? De la cohorte con el soldado al ejército romano. Hasta que llegó Constantino y redujo el poder de los prefectos. Constantino reduce el poder del cargo de los prefectos. Pues estaría Constantino creando una división administrativa de alto impacto, de alto nivel, de alta gerencia. Entonces fue Constantino muy especial porque redujo el poder de los prefectos y le dio un nuevo orden a la administración con una división importante, con alto nivel. Tendría entonces los prefectos una altura menor como ministros de Estado. Bueno, se volverían simplemente meros observadores de la administración local provincial. De prefectos pasan a meros observadores de la administración provincial. Hasta que finalmente desaparecen en el año 840. Luego del reinado de Heraclio. Mira, es que si te contara. Tenemos que el Imperio Romano de Occidente tendría cuatro niveles de gobierno. ¿Sí? ¿Cómo así? Mira, digamos que habría un gobierno central, un gobierno regional, un gobierno provincial, un gobierno municipal, ¿sí? Y que las funciones imperiales trabajarían en los tres primeros niveles, para finalmente en el cuarto, para dar instrucciones en el cuarto nivel, ya en el municipal. Los tres primeros, los funcionarios, pues trabajarían bien, trabajan bien en los tres primeros, o sea, en el central, en el regional, en el provincial. Para finalmente en el cuarto, dar instrucciones en el cuarto. Mira, tenemos que esas son las funciones de los funcionarios del gobierno. ¿Te acuerdas que el Imperio Romano de Occidente hablaría de una estructura gubernamental civil que tendría un emperador y unos prefectos? Bueno, pues este emperador y estos prefectos también existían cuatro niveles de gobierno. Central, del central pasamos a un regional, de un regional pasamos a la provincia y de la provincia a un municipio. Y también tenemos que habían funciones, las tres primeras trabajan bien para, en el cuarto nivel, en el nivel municipal, dar órdenes. Mira, es que el ejército también estaba ahí y había sido dividido en dos,
el ejército llamado Limitarei y los comitatenses, o sea, las tropas mejor equipadas, los comitatenses, comitatus, comitalebu, no, comitatenses, ejército de campaña, ejército móvil, un ejército de campaña móvil, los comitatenses, con la palabra comi, compañero, comitatenses de las tropas mejores equipadas. Pues sí, listo. También se iban a apoyar, entonces los comitatenses iban a apoyar lo que harían los soldados llamados los limitarei. En caso de invasión, ellos apoyaban. En caso de proteger al emperador, ellos apoyaban. Mira, es que los comitatenses, pues son los ejércitos de campaña, ¿no? En cambio, los del ejército llamados Limitarei son los que ubicaban en las fronteras. Esto durante la época del Bajo Imperio. Eran unidades militares que protegían a los forasteros, no mentiras, protegían, protección de fronteras. Y contendían con las tropas bárbaras. Eso hacían los Limitarei. Limitarei, contención contra las tropas bárbaras. Mira, es que el ejército, ¿a qué no sabes? El ejército en el Imperio Romano de Occidente, pues enfilaban a las tropas, ¿sí? A los que vendrían de afuera del Imperio, ¿sí? O sea, los llamados voluntarios individuales, individuos. ¿Y a qué no sabes qué? Que el gobierno enrolaría a los prisioneros de guerra. Wow, a los prisioneros y a los forasteros de otras ciudades fuera del imperio, enrutados en el ejército. Bueno, está bien por ahí, me parece que sí, me gusta. Es una manera de agrupar, de reunificar. Esto es una pequeña introducción al Imperio Romano de Occidente, al señor Justiniano el Grande. Y estaremos entonces también en el tema de introducción del Imperio Romano de Occidente. Oye, esto trae mucho, mucho. Es que el Imperio Romano de Occidente, ¿qué más trae? Trae las clases urbanas rurales, trae las clases urbanas, trae la clase media, trae la clase alta, senatorial. ¡Wow! ¿Y qué más trae? Mira, dentro de la clase urbana rural, dentro de esos rurales, están los campesinos rurales con poca tierra. Están los arrendatarios de propiedades. Está en la clase urbana con los trabajadores asalariados, con pequeños comerciantes, con prostitutas, dentro de la clase urbana normal. Luego llega la clase media. ¿Y qué? Con saltibanquis, ¿no? Pues son obligados todos a formar parte de las curias municipales y a contribuir con el castro de los, con el costo de los juegos, para garantizar el costo del cobro de los impuestos imperiales. Entonces, los de la clase media colaboran en el cobro del impuesto imperial. Anda. Qué cosa, ¿no? También tenemos la clase alta senatorial. Clase alta senatorial, llamados los equites. Equites, ¿sí? Eran personas meritorias, porque habían hecho una excelente carrera en el ejército, en la administración civil. De los que hubieran hecho una excelente carrera administrativa en el ejército, en la administración civil, pues serían llamados funcionarios. Y a estos se les permite la movilidad. A estos de clase alta senatorial los iban a llamar equites. Y estos los respetaban mucho porque dirían, son méritos, no es de nacimiento, todo aquí es de mérito, no es de nacimiento. Bueno, a estos los llamaron los equites. Y hablarían también de un sistema fiscal, con una, bueno, una campaña fiscal romana de Occidente. Esto sería más eficiente la tema fiscal romano de Occidente. Dice que subió el funcionamiento, fíjese que subió el funcionamiento civil.
La fuerza militar, las fuerzas militares subieron también. Y el poder de recaudación también sube. Cuando sube la población en en el funcionamiento civil, sube la población de las fuerzas militares, sube también el poder de recaudación. Esto fue un sistema fiscal del romano del Imperio de Occidente. También iban a dotar este imperio con un buen presupuesto, con un buen presupuesto anual para los gastos. Iban a cubrir también todas las propiedades de la tierra. Iban a cubrir también población rural. Iban también a sufrir las pérdidas del valor de la moneda. Bueno, es que habrían impuestos y además iban a perder el valor de la moneda. Entonces los impuestos se cobrarían ya no con las monedas, sino con especies. Entonces esta era la caída del imperio. Ya con los impuestos iban a cobrar. ¿Y cómo iban a responderle? Pues con especies. Pues antes era entonces con masas monetarias de oro. ¿Ah, sí? Mira, el siglo IV en Roma es un estado que también le fabrica las vestimentas, las armas al ejército. Todo para los soldados, funcionarios. Soldados, pero también carrera administrativa a funcionarios para llegar a ser equites. Esto en el siglo IV. En el siglo IV, pues habría un buen comercio, una buena estabilidad política, una buena seguridad en las rutas. Bueno, entonces hablemos. ¿Cuáles son los motivos para la caída del Imperio Romano de Occidente? Bueno, pues. Pues hay cargos que son procesos que vendrían en decadencia, algunos cargos, porque habían malas influencias, unas corrientes ideológicas en cada una de las etapas. Había una extensión del cristianismo, sí. Había una lucha de clases, sí. Había una degeneración racial, sí. Había una condición climática que no ayudaba, ok. Pero los motivos por los que se cae el Imperio Romano no habían existido caídas, sino más bien una transformación sin violencia. Entonces tenemos que el imperio, bueno, entonces tenemos que había una invasión también de pueblos que vendrían del Danubio, ¿sí? Habrían también personas que vendrían en la parte oriental, que no desaparecen, sino que además son prosperados. Tendrían también una única religión oficial, sí. Mira, es que la parte oriental siempre fue la más destacada en todas las historias de las ciudades. Con decirte que en la parte oriental habrían predicadores que irían a las casas de la población rural, claro, de las clases menos favorecidas económicamente, y había una población rural que aceptaba esto, a diferencia de la clase alta. La invasión de los pueblos, bueno, pues la vivieron todos. Durante el gobierno del señor Honorio, las tierras de los bárbaros, bueno, tendrían el poder económico, militar, político y fiscal. Pero el señor Honorio sería capaz de revertir la situación y hacer desaparecer todo lo malo de los bárbaros. Entonces el señor Honorio tendría esto, sería capaz de invertir la situación, haciendo desaparecer las tierras de los bárbaros, la cultura de los bárbaros. Mira, en el siglo IV y también en el siglo V, ¿qué pasaría en el siglo V? Pues iban a prohibir batallas de gladiadores, para entonces entrar a darle cabida a las batallas entre dos equipos, entre los verdes y azules. Asimismo ocurriría en Roma del Imperio Occidental. Pues también sería intensamente religioso la creencia cristiana y habría que defender el Estado durante esta primera etapa de la tetrarquía, antes de las dinastías. También llegaría Constantino al poder y
Constantino iba a prohibir las creencias, las celebraciones, a comienzo del siglo V. También llegaría los cristianismos y ganarían popularidad a favor del gobierno también. Todo esto, cuando también se habla de los monumentos, las obras de defensa, pues que por naturaleza serían a favor de las obras militares, la naturaleza militar, obras defensivas, bueno, para los militares, o también iglesias cristianas, que iban a reutilizar sus materiales, iban a traer estructuras procedentes de unos edificios naturales antiguos para, a partir de ahí, hacer iglesias. También iban a practicar juegos, iban a traer competencias deportivas con los atletas, iban a existir inclusive artes escénicas. Sí. Una producción literaria, por favor, gracias al señor Agustín de Hipona. En el siglo III ya habían esas tradiciones escultóricas artesanales sofisticadas del siglo III. Sí. Mira, es que con el siglo IV también entendemos que hay frentes que se enfrentan a los pillajes. Esto es una defensa, muy bien. También habrían unos grupos de bárbaros que eran prisioneros de guerra, muy bien. Y todo esto para hablarles también del Imperio Bizantino. Pues el Imperio Bizantino hace relación a la mitad oriental del Imperio Romano. Vendría a ser desde la Edad Media hasta el Renacimiento, que vendría a ser su capital, Constantinopla. Estás hablando del Imperio Bizantino, capital Constantinopla, que se iba a construir bajo la antigua Bizancio, Bizancio de influencia griega. Una ciudad colonial, por favor, de la Tracia griega, sería Constantinopla. Sobre una colonia, sobre una plaza, sobre un lugar, un piso alto de la Tracia griega, en el año 667 vendría a ser esta construcción, esta introducción, la capital Constantinopla del Imperio Bizantino. Muchas gracias. Introducción número uno a Constantinopla. No se pierda la segunda, la continuidad.